Antes de ir con el vídeo de hoy, simplemente quería recordaros que ya sabéis que tenemos Sofútbol, la mejor página de camisetas de toda internet, y no solo camisetas de fútbol, como por ejemplo la nueva equipación del Barça de esta temporada, que yo, pues como veis, me la pillé por el 11 de Maverick y pues ahí todo el camisetón. No, sino que también tenemos camisetas de la NBA, chicos. También tenéis camisetas de la NBA, como esta de LeBron James. Y también tenéis botas, chándals, tenéis de todo, señores. Y siempre con el código MAPE para que os hagan un 8% de descuento y para poder activar las promociones. Que si hay alguna promoción activa, ya sabéis que siempre abajo en la descripción la tenéis ahí escrita y podéis seguir los pasos para activar las promociones. Así que, chicos, ahora sí, dentro vídeo. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de este Reconstruyendo al Depor. Ya sabéis que la temporada anterior fue una dura temporada en la cual nos quedamos con el casillero de títulos a cero, perdiendo en aquella final que nos ganó el Manchester City. La verdad que fue bastante, bastante, bastante duro. Nos quedamos a las puertas y no conseguimos el objetivo. Así que esta temporada, pues veremos si es la última temporada o no, porque nuestro único y último objetivo en este modo carrera Reconstruyendo al Depor ya es simplemente pues llevarnos la orejona, llevarnos la Champions. Así que eso es lo que vamos a intentar en este episodio, eso es lo que vamos a intentar en esta, esperemos, última temporada con una plantilla que la verdad, pues bueno, poco hay que mejorar en esta plantilla. Sinceramente, los jugadores que nos han llevado hasta aquí, que nos han hecho reconstruir a este Depor y llevarlo a ser uno de los equipos que ya compite por todos los títulos cada temporada, son los que tenemos. Y la verdad que quitando que algún jugador quizás se quiera marchar, pues la verdad que poco cambio hay para mejorar esta plantilla en una plantilla que ya, pues posiblemente en todas las posiciones, tiene muy buenos jugadores y tenemos una plantilla amplia con la que cubrir básicamente pues todas las posiciones de nuestro equipo. Y la verdad que a no ser que algún jugador quiera marcharse, pida más minutos o haya algún problema de algún tipo, yo sinceramente creo que pocos cambios pueden haber en esta plantilla para mejorarla. Obviamente siempre se puede mejorar de media algunos jugadores, pero tampoco quiero cambiar jugadores porque sí, simplemente porque tienen menos media, porque ya sabéis que al final, pues bueno, decido un poco el juego cuando simula, pues si le apetece o no le apetece. Dicho esto, en esta novena temporada pues tenemos 200 millones, estaremos en Champions, como ya sabéis, estaremos en la Supercopa de España también, y obviamente si podemos llevarnos pues una liga o algún título más de alguna copa, perfecto, pero este año nos centraremos sobre todo en la Champions. Así que vamos a hacer este mercado veraniego, a ver si hay algún movimiento, algún jugador que viene, algún jugador que se marcha, lo miramos y continuaremos en la temporada para ver qué tal va esta quizás supuesta última temporada. Bueno, chicos, mercado de verano terminado, la verdad que no ha habido mucho cambio. Abas lo hemos cedido a la Real, nuestra reciente Salá, Hernández lo hemos cedido al Sevilla, y luego pues bueno, ha habido una gran venta que ha sido un poco fallo mío, ¿vale? Básicamente los Wolves han pagado la cláusula de Ojeda, que era posiblemente uno de los mejores laterales del mundo. ¿Qué ha pasado? Que cuando he ido a intentar renovarle el contrato para que no se marchase y no me pagaran la cláusula, me he equivocado y en vez de darle a aceptar o negociar, le he dado a rechazar. Entonces ya no he podido luego renovarlo y se lo han llevado por la cláusula. Pero con ese dinero hemos traído de vuelta a la Chebre, que ya estuvo en el Depor muchísimas temporadas, y ahora que somos un equipo ya que lucha por todos los títulos, pues le hemos convencido para que vuelva. Y bueno, tiene un poco menos de media que Ojeda, pero aún así no va a cubrir muy bien esa posición por la derecha, ¿vale? Así que vuelve la Chebre, se marcha Ojeda, no hay muchos más cambios en el equipo, la plantilla seguimos confiando en lo que tenemos, más la Chebre que ha venido de vuelta al equipo. Y con esto, es que fijaos esa delantera, todos más de media 90, ese medio del campo con prácticamente también media 90, la defensa muy bien también. Yo confío en este equipo y con este equipo hay que ir a por todo, así que vamos allá. Pues gente, tenemos grupo Champions antes de simular y nos ha tocado Leverkusen, Sporting de Portugal y Shelburne, que creo que es de la liga irlandesa. Yo creo que grupo, bueno, diría yo, asequible, quitando quizás el Leverkusen, que tenga muy buen equipo. Así que bueno, a ver si podemos pasar primeros de grupo, chicos, porque no estaría nada mal, la verdad. Señores, mitad de temporada y la cosa parece que funciona. La cosa va bien, de hecho va tan bien que vamos invictos en liga. Cero derrota, no está nada mal. Ya sabéis que, oye, no es nuestro principal objetivo la Liga, tenemos más ahí la Champions, pero oye, ir invictos en Liga no está nada mal, chicos, no está nada mal. 40 puntazos, 35 el segundo que la Real, y el Barça y el Madrid dando pena, la verdad, fuera de Europa, Madrid, Barça y Real Madrid, pues rarete. Y por abajo, Osasuna, Valladolid y Elche, bueno, no, estamos ahí, chicos, estamos arriba, me sirve. Vale, vamos a ver, porque ya sabéis que ahora viene enero y tenemos la Supercopa de España, primer partido contra el Real Madrid, que de hecho venimos en Liga de ganar al Real Madrid y de ganar al Atlético de Madrid también. En la Copa del Rey, de momento, tenemos primera ronda contra el Leganés. En principio, deberíamos pasar de ronda. Y chicos, vamos a ver qué ha ocurrido en la Champions, porque hemos quedado primeros en la fase de grupos. Muy bien, bien equipo. La verdad que de momento, hasta aquí, hasta mitad de temporada, la temporada va bien. Ya luego, a partir de aquí, a ver si a la simulación le sigue dando la gana de que vaya bien o no. Pero de momento, la cosa va bien. Así que, bueno, nos ha tocado en octavos el City. Ah, pues nada, pues maravilloso. Quedo primero de grupo y me toca el City. Muy bien. A ver.
Claro, el City quedando segundo de grupo en un grupo con el Atalanta. Claro, y como, nada, me podría haber tocado el Celtic de Glasgow, el Leipzig, bueno, el Milan, no, me toca el City, el Manchester City segundo de grupo. Pues nada, bueno, a ver, estos partidos, si por lo que sea tal, pues lo jugaremos, o entraremos a jugar o lo que sea, porque es que esto no puede ser, tío. Que quede primero de grupo y me toque el City, es que es de coña. Bueno, en cuanto a cómo va la cosa a mitad de temporada de jugadores, pues bueno, Novoa máximo goleador, también por ahí el Yeguaji, Lucas Romero como siempre bien, Valverde muy bien también, Kovacevic me sale mal, pero está jugando bastante poco. Bueno, no va mal, ¿no? En cuanto a números no va mal. De hecho, Sherwin, fíjate, está en 90. Nah, la verdad que equipazo, ¿eh? Fíjate, Montes también subiendo. Bien, bien, bien. Me gusta, ¿eh? Pero hay jugadores jugando bastante, bastante poco y eso me preocupa porque puede que se quieran marchar, ¿eh? Ojito, gente, que tenemos al Manager of the Year. Ahí está. Nah, impresionante. Somos el mejor entrenador. Juan Carlos Valerón, ahí está. Mejor entrenador de la temporada anterior, ¿eh, chicos? Increíble, ahí está. El título se lo entrega nada más y nada menos que Eric Cantona. Pero me sorprende porque la temporada anterior literalmente no ganamos nada. O sea, ¿cómo puede ser que nos den este título si la temporada anterior no ganamos absolutamente nada? O sea, yo la verdad que ahora mismo estoy flipando, pero oye, muchas gracias. No sé si era por victorias o por yo qué sé, pero mandaba al manager del año sin haber ganado ni un solo título la temporada anterior. Esto es increíble, ¿no? Señores, hemos llegado a una nueva final, esta vez final de la Supercopa de España, después de eliminar al Real Madrid en las semifinales por 2-1, creo. Final contra la Real Sociedad, señores. Así que un título más que podemos sumar con este Super Deportivo. Vamos con un equipo titularísimo, chicos. Y ahí está, simulamos rápido. Y campeones de la Supercopa de España, golito de Novoa y de Valverde. Ahí está, chicos. Campeones, otra copita más. Señoras y señores, estamos en el segundo partido, partido de vuelta de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City. En el primer partido, ¿qué pasó? Pues bueno, pasó que nos metieron 4, 4-1. Nos toca remontar ese 4-1 metiendo 3 en Riazor en casa. Sinceramente pinta complicado, la verdad, así que vamos allá. Vamos, Guaji. Vamos, Guaje, mi chaval, 1-0. Bueno, venga, 1-0, señores, minuto 28. A ver, queda mucho partido. Si conseguimos que no nos metan gol, pues yo qué sé, se puede soñar, ¿no? Seguimos soñando. Vale. Y cuando había quitado ya la ley de la ventaja, se la robo y me pita la falta. Es de coña. Se la había robado ya. Había pasado la ley de la ventaja. Nada, tú, no para igual. Me para la contra, tío. Vale, Guaji. Vamos, chaval. ¡Vamos, Guaji! ¡Vamos, Guaji! 2-0. Señores, sí se puede. Sí se puede. 2-0 en Riazor. Solo queda un gol. Solo queda un gol para empatar la eliminatoria. Vamos que se puede, señores. Vamos que se puede. Qué jugada, ¿eh? Vaya pase y qué bien lo ha hecho Guaji, ¿eh? Con la pierna mala. Oye, qué buena tú. Madre mía, menos mal. Señores, no creo que seamos capaces de hacerlo, ¿no? No creo que seamos tan padres de hacerlo, ¿no, chicos? No creo, ¿no? Buah. Vale. Uf, cuidado, ¿eh? Minuto 38, ¿eh? Y queda toda la segunda parte. Es que o lo paras a faltas o no puedes pararlo. Es muy duro. Nada, nada, es que va a meter gol. Es que mira, no puedo quitársela, tío. Tienen un imán. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es ese gol? Es que, tío, de verdad. ¿Qué es este gol, tío? Llevo media hora con un tío encima de Foden. Media hora con un tío encima de Foden cubriéndole. Fíjate, no le quería meter el pie para no hacerle penalti. Y da igual. Se gira. Hace lo que le da la gana. No puedes. O sea, tiene un imán, tío. Se la lleva, da igual. Y la mete desde ahí con la pierna mala. O sea, es que. Siempre en el último minuto de la primera parte o en la última jugada de la segunda parte. Vamos, Guaji. Vamos, chaval. Nada, Guaji, que siga lo suyo, señores. Guaji sigue siendo Jesucristo. Madre mía, 3-1. 3-1, señores. Hay que meter un gol más. Pero claro, es que la cosa no es meter un gol más. Yo, un gol
puedo meter un gol más. La cosa es que ellos no te metan gol, pero es que es imposible defenderles. ¡No se puede! ¡Qué jugar! ¡Qué jugar! ¡Qué jugar! 5-5, señores. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! Que estamos jugando brutal, tío. Tendríamos que haber metido 5 ya. O 6. ¡Vamos, hombre! Venga ya, chaval. Venga ya, tú. El juego aquí con la vacilada, tío, que me está pegando, tío. Pues toma. De primeras, pum. Y golazo, tío. Madre mía. Encima les meto gol con la regente de Bruin, tú. Jódete más, tito. Jódete más. Madre mía, ¿ahora qué hago, tú? Intento ir a por el siguiente gol, defiendo. Es que, nada, si me meto un gol estoy fuera, o sea. Van a meter la última del partido, esto es increíble. Nah, me la van a hacer, chicos. Me la va a hacer la CPU, tío. Es increíble. Es increíble, chicos, me la van a hacer. Tagón. No fallo en un pase. Ya lo sabía, chicos, que le iban a hacer. Así es el FIFA, chicos. Así es el FIFA. Así de divertido es. Y ya está. Te la meten en la última del partido, con el tiempo ya cumplido. Y ya está. Nada más, chicos. Yo paso olímpicamente, chicos. Pues bueno, chicos, después del desastre de la Champions, de nuevo, otra temporada más. Gracias a que el juego le da la gana de hacer una simulación en la que perdemos 4-1. Y luego, pues bueno, un partido en el cual literalmente nos comemos al City. Pero, como siempre, la última jugada del partido te tienen que meter gol. Me meten gol en la última jugada de la primera parte. Y me meten gol en la última jugada de la segunda parte. O sea, es que es descarado, de verdad. O sea, es un descaro espectacular. Pero bueno, hemos ganado la liga, chicos. Así que vamos a sumar otro título más. Ahí está. Segundo título de liga que ganamos con este Depor. Grandes. Supercopa de España ganada ante la Real Sociedad, que ya lo vimos en la simulación. Copa del Rey, en la cual no pudimos llegar a la final porque en semis perdimos 2-3 contra el Villarreal y veníamos de cargarnos 1-2 al Valencia, en octavos cargarnos a Las Palmas 3-0 y en 16avos de cargarnos 2-3 al Leganés. Y bueno, pues la Champions, como siempre, troleada, ¿no? Quedamos primeros en la fase de grupos, nos toca el City, que tampoco entiendo por qué tengo tan mala suerte y me toca el City en octavos cuando fue el equipo contra el que luché la Champions el año pasado. Pues nada, me toca el City. El City, que bueno, pues sigue pasando de rondas. Y de hecho, pues fíjate, le ha metido un 6-0 a la Real en el global. Y final, PSG-City. O sea, es que el City encima va a volver a ganar la Champions. ¿Dónde coño? Ah, bueno, pues nada, gana el PSG la Champions 7-6 en penaltis. Bueno, pues ahí está. Pues el City mama muchísimo, City. Que te den. Vale, la Europa League 2-0. Atleti contra el Barça. Bueno, la Atleti. Y el Betis que gana la Conference. Bueno, chicos, y temporada, bueno, estadísticas de este final de temporada, pues 26 goles de Novoa, Lucas Romero que está en 94, locura, Guajin 92, Valverde que ya ha bajado un poquito de media, Kovacevic, bueno, pues ahí está, Kovacevic ha bajado, ah no, ha subido, aunque ha bajado es Lisandro, quizás tocará fichar un central para la temporada que viene. Por cierto, hablando de eso, vamos a hacer otra temporada, porque esta temporada ha quedado cortísima, al final nuestro principal objetivo era la Champions y no se ha podido conseguir y como prácticamente no hemos jugado nada más, pues oye, vamos a hacer otra temporada más. Esta décima temporada la vamos a conectar en este noveno episodio, ya sabéis que vamos a episodio por temporada, pero como ya estamos terminando la serie y lo que queremos es ganar ya la maldita Champions, pues nada, vamos a hacer otra temporada más del tirón, vamos a continuar y bueno, a ver si la próxima temporada ya es por fin el año que ganamos la Champions. Este año al menos hemos ganado la Liga, que está bien, volver a ganar la Liga, mola, ya dos ligas con el Depor, muchos títulos, pero es que nos sigue faltando la orejona, así que vamos a por la décima temporada en este nuevo episodio, a ver si ya cae la Champions. Señores, décima temporada, mercado de verano hecho y bueno, pues como siempre hemos cedido a varios jugadores para que tengan minutos y hemos fichado a Ignacio, ¿vale? Básicamente central de 88 de media, 31 añitos, Lisandro ya pues básicamente estaba bajando de media muchísimo, necesitamos un central para seguir manteniendo ahí buena media. Ignacio, otro portugués que se suma al Depor, chicos. Y malo gusto, que ya había estado en el Depor y que nos lo quitó el Liverpool, lo hemos recuperado, les hemos dado a Montes, más 22 millones y tenemos de nuevo a malo gusto ya en el Depor. Vamos a ver si con estos dos fichajes, la verdad, poco mejor se puede hacer este equipo. O sea, fijaos las medias, ¿vale? Prácticamente es un equipo de 90 de media. Quiero decir, bueno, señores, a ver si por fin esta décima temporada puede caer en la Champions. Vamos a... Pues señores, mitad de temporada de esta décima temporada. Y a ver, no vamos líderes, pero porque básicamente el Barça no ha perdido ni un solo partido. Cero derrotas. No sé qué equipo tiene el Barça. Ahora chequearemos un poco a ver qué tienen. Pero madre mía, ¿eh? O sea, literalmente el Barça somos nosotros el año pasado, ¿eh? A mitad de temporada, cero derrotas. Y bueno, el Atlético de Madrid un poco en la B. Madrid también. Bueno, no sé. La verdad que por abajo el Athletic Club. Ojo. ¿Será esta la primera vez que el Athletic Club baja a segunda?
La Supercopa de España, como ya sabéis, pues mira, nos va a tocar jugar contra el Villarreal en una hipotética final, Athletic Club o Real Madrid, la verdad que es Supercopa rara. En la Copa del Rey, primera ronda, nos ha tocado el Celta. Ojo, tenemos derbi gallego por ahí. Y bueno, pues en Champions, la verdad que teníamos un grupo bastante fácil, como veis, con Mónaco, Basilea y Benfica. Y de hecho, pues hemos perdido 0 partidos y hemos pasado primeros y nos ha tocado, pues, el Arsenal. Bueno, al menos no nos vuelve a tocar el City, gracias. Nos toca el Arsenal, que tampoco creo que tenga mal equipo, pero, hombre, más fácil que City entiendo que será, ¿no? Así que, bueno, este año quizás no simulamos tanto, iremos un poco más poco a poco simulando, ¿vale? Para que no pase lo del año pasado. Pero bueno, así está la cosa. Vale, tema estadísticas. Lucas Romero, literalmente es Leo Messi, 17 goles, 7 asistencias, brutal. Soriano ya en 89, Novoa en 91, mamma mía. Guaje en 92, no ha subido. Bueno, pocas subidas, la verdad, que ahora ya los jugadores pocos suben. Bueno, Miguel Gutiérrez ha subido 2, que tampoco está nada mal, la verdad. Sherpen más 1, ha vuelto a subir otro más, Malo Gusto, Endur. Bueno, más o menos casi están jugando todos, unos más obviamente, otros menos. Las sesiones tampoco demasiado. Por posición, pues bueno, más o menos están jugando los que deberían jugar. O sea que no creo que haya mucho problema con los contratos. Endur sí que está jugando un poco menos, pero está jugando. Por aquí Jeremy me sabe mal, está jugando un poquito, la verdad. Y Mella también. Y arriba, pues bueno, Guaje y Kovacevic. Señores, primer partido de los octavos de final de Champions, ¿vale? El año pasado nos tocó contra el City, este año contra el Arsenal. En casa del Arsenal el primer partido, vamos con todo. O sea, vamos con el equipo titularísimo, más titulares no puedo poner, ¿vale? He puesto a Kovacevic y no a Guaje, porque Kovacevic está metiendo más goles. Chicos, ¿qué queréis que os diga? Yo qué sé. Por favor, mientras no perdáis 4-0 o 4-1 como contra el City, me sirve, ¿vale? Pero un empatito, no os pido más. Un empatito, ya está. Tampoco pido mucho más. Un empate fuera de casa me sirve. Pues mira, pues esto no es un empate, es algo mejor. Es un 3-0, señores. Bien, gracias. Como me remonte el Arsenal el 3-0, corto directo y vídeo y sofacto y aquí se termina la serie. O sea, aviso, Es aviso para navegantes. Como me remonte esto al Arsenal, el 3-0, simulando. 1, me tiro por la ventana. 2, corto directo. Y 3, aquí se termina la serie. O sea, se termina, ya está. No, ni la despido. O sea, se termina ahí. Adiós. 4-0, 7-0 en global, señores. Mamen, estamos en cuartos. Señores, cuartos de final de la Champions. Primer partido. Y sí. Nos ha tocado el PSG. O sea, es ridículo esto, de verdad. Que si el City el año pasado, ahora nos toca el PSG, de verdad. Es una cosa de locos, de la mala suerte que tenemos en cuanto a sorteos se refiere, de verdad, no tenemos ni una pizca de suerte, macho. Pero oye, para ganar a Champions supongo que hay que ganar a los mejores. Así que vamos allá, primer partido en highlights. Quiero ver a la gente animando en el chat, con los escuditos del deporte. Vale, Novoa solísimo, perfecto. La tiene Novoa. Como con el sprint, la toca la banda, ojito, porque la tiene Luquita Romero, la tiene Messi, para donde Donnarumma otra vez, me cago en mi puta madre Donnarumma, de verdad, aparte de parártelo todo, vale, 0-0, sí, señores, 0-0, firmo empate, me sirve, nos la jugamos en Riazor, me sirve. Señores, partido de vuelta, partido en Riazor contra el Paris Saint-Germain, cuartos de final, vamos con todo, señores, equipo titularísimo contra este Paris Saint-Germain de Don Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, y más, aunque bueno, básicamente son ellos los dos que tenemos que tener cuidado y peligro, y sobre todo Donnarumma, señores. Donnarumma en la portería, el que más miedo tengo. Tengo más miedo al portero de ellos, a Donnarumma, que a Mbappé, fijaos. Ya veréis el partidazo que se va a hacer Donnarumma, Vamos allá. Ya no me pita falta. Mil gracias a todos por el apoyo, chicos. Os lo agradezco un montón. A ver si puedo ganar esto. O sea, literalmente no podemos ganar al PSG por tres jugadores. Por Mbappé, Gavi, Saliba y Donnarumma. O sea, es ridículo. O sea, tiene la Saliba que lo corta todo, Mbappé, que es Mbappé, y Donnarumma que lo está parando todo. Por esos tres jugadores que no podemos, tío. Vale, Mella. Sí. Señores, tiene que ser esta. ¡Señores! ¡Jeremy! ¡En el 87! ¡Sí! ¡Sí, por favor! ¡Sí! 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 ¡Quiero llorar! ¡Quiero llorar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el 87, tío! ¡En el 87 para pasar a semis! Asistencia de Mella y gol de Jeremy, los de la cantera, los que llevan desde la primera temporada, tío. ¡Mamá, muchísimo, Donnarumma! ¡Muchísimo, tío!
Madre mía, qué sufrir, tío. Qué sufrir, macho. Qué sufrir. Madre mía, qué sufrir, macho. Nada, pues a meter siete atrás, tú. Pero bueno, señores. Queda nada. Tres minutos más el añadido. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Sin que Mbappé nos meta un gol. O sin que a la CPU le dé la gana de meternos un gol en la última jugada del partido. Como ya pasó la temporada anterior contra el City. Pero bueno, no tiene pinta. La verdad que sí, el juego tiene ganas de meternos una en la última. Nah. Le quito el balón 20 veces, se la vuelve a llevar. Nah, se viene gol, chicos, de la CPU otra vez. Bueno, no sé qué acaba de pasar ahí, la verdad. Madre mía, qué sufrir, señores. 1-0 ganamos al PSG. Estamos en las semifinales de la Champions. Casi nos vuelven a meter en la última jugada, ¿eh? Casi nos vuelven a meter en la última jugada del partido como contra el City la temporada anterior, tío. Vale, señores, a estas alturas de la temporada estamos ya en semis de Champions. Y ojo, porque le estamos luchando la Liga al Barça. Y eso que el Barça no ha perdido aún ningún partido. Pero aquí estamos, señores, con 73 puntos, ellos con 74. La Liga es cosa de dos. Y en Champions, después de pasar a semis, pues vamos a ver quién nos ha tocado. Porque en cuartos el City ha vuelto a pasar en penaltis. Madre mía, ha pasado el Leipzig, el Leverkusen. Y nos toca el Leipzig, madre mía, no te puedo creer que otra vez, como pasemos contra el Leipzig, no creo yo que vuelva a ser contra el City, ¿no? No creo, ¿no? Señores, semifinales de la Champions, primer partido en Alemania. Vamos, obviamente, con todo, vamos con el 11 titularísimo. Y, bueno, por el otro lado, el City. Hombre, molaría, la verdad, llegar los dos a la final, tanto City como nosotros, para terminar, pues, ese, ¿no? Ese archienemigo que nos hemos creado. Así que, bueno, vamos allá, primer partido, por favor. Yo no pido más de un empate, la verdad, pido poco. ¿Alguien me explica qué es esto? 5 tiros, 4 goles. 6 tiros, 0 goles. O sea, ¿a mí me están vacilando o esto qué es? O sea, a mí me están vacilando, ¿no? No, no, o sea, nos están vacilando a todos, ¿no? O sea, 5 tiros, 4 goles, 6 tiros, 0 goles. 4-0 en unas semifinales de Champions. Cuando vengo a eliminar al PSG. Y el Leipzig tiene peor equipo. O sea, a mí me están vacilando, ¿no? O sea, no, no. O sea, es que vamos a ver cómo va el Leipzig en su liga. No, no. O sea, es que ya me están tocando la moral. O sea, quiero decir... Ah, bueno, el Leipzig va, vale, bien. Cuarto en su liga. Ha perdido 6 partidos. Muy bien, vale, perfecto. No, no. Vamos a ver qué jugadores tiene el Leipzig también. A ver, qué pedazo de tremendo equipo. Mejor que el nuestro, seguramente, en media que tiene. A ver. Sí. La verdad que tiene muchos mejores delanteros que nosotros, ¿eh? Sí. Nuestros delanteros tienen 93 y 90 prácticamente. Y aquí el que más tiene 84. Y bueno, su mejor medio tiene 85 de media. Bien, vale. Bueno, y su mejor defensa tiene 84 también. Sí, vale. Y el portero, bueno, lo mejor que tiene es el portero con 89. Y nos meten 4-0. Simulando. Sí, la verdad que todo muy normal, todo muy lógico. Señores, es prácticamente imposible. Es un 4-0, el juego ha decidido que nos meta 4 el Leipzig en su casa. Tenemos un equipo infinitamente mejor que el de ellos. Se viene 4-2-4, vamos full ataque, obviamente, a presionar arriba desde el minuto 1. No nos queda otra, o sea, quiero decir, va a ser imposible, o sea, no vamos a remontar ni de coña, pero bueno. Vamos a intentarlo, yo qué sé. A ver si se repite un PSG 2.0. Uno a cero, señores. Primero de Guaje. El primero de Guaje, minuto 15. Vamos allá. ¡Vamos! ¡Sí, señor! 2-0, minuto 25. Vamos, va, hombre, va. Vale. Qué buena, tú. Guaji. 3-0, señoras y señores, en el 49. Quedan 40 minutos para meter un gol. Madre mía, qué trijardeada estoy metiendo, ¿eh? Ni en los FUT Champions, ¿eh? Ni en los FUT Champions, tío, trijardeo así, ¿eh? Ni en los FUT Champions trijardeo así, tú. Buah. Buah.
¡Bueno, señores! ¡Vamos! ¡Dios! Madre mía, que... ¡Buah! Madre mía de mi vida, tío. Remontando un 4-0. Remontando un 4-0, tío. Nada, pero voy a ir a por más, Que ir a por el quinto, tío. Hay que probar el quinto, Porque es que yo sigo pensando que 100% no van a meter uno. Vale, CPU ya se está despertando, chicos. La CPU se está despertando. Lo estoy notando ya, Nah. Se viene gol. Nah, mira eso. Era imparable, tío. Es que se nota que flipas cuando van a meter gol. Ya lo he dicho que tenía que meter uno a la CPU, sí o sí. O sea, ahí ya está. Bueno, hay que meter otro. Es increíble, tío. Una jugada ha tenido la CPU en todo el partido. Una. Y la única que tiene la meten, tío. Está claro. Vuelve a cortar el pase del medio todo el rato la CPU. Ya está, chicos. Pues nada. Le metemos un 4-0 en nuestra casa, remontamos. Y aún así no sirve de absolutamente nada, porque la CPU, pues ya está, llega a una, es lo que os he dicho. La CPU una iba a meter 100% seguro. Y ahí está, ha metido una, punto. No hay más. No sé. Es que ya, ¿qué queréis que más que haga para ganar el Champions? Es imposible, o sea, no hay más. Nos trolean con simulaciones. Jugamos y metemos 4. Remontando, haciendo la épica. Y fíjate, un tiro han hecho, chicos. Ahí está, un tiro han hecho. Y 4 paradas del portero y ya está. Han hecho un tiro y con ese tiro, pues... Señores, yo lo siento mucho, pero la serie se va a terminar aquí. Me sabe mal. No hemos ganado la Champions con este Depor y con este reconstruyendo. Es una serie muy larga, 10 temporadas. Sinceramente, lo he dicho muchas veces. Cuando el juego no quiere que ganes, no vas a ganar. Da igual cuántas temporadas hagas. Me sabe mal, pero ya está. O sea, no hay mucho más. Vamos a terminar la serie y pues ya está. O sea, no hay mucho más. Vamos a ver si ganamos la liga o no la ganamos. Me sabe mal terminar así la serie, porque debería terminar de otra forma. Pero es que más no puedo hacer. O sea, sí, vale, podríamos hacer otra temporada y otra hasta ganarla. Pero bueno, tampoco quedan tantas, quedan 5 para terminar básicamente las temporadas máximas que tiene. Pero bueno, cuando el juego no quiere, pues no quiere. Y poco hay más que hacer. Me sabe mal, pero bueno, no todos los modos carrera tienen que terminar bien, supongo. Así que, bueno, no ganamos la liga, chicos, por 3 puntos, el Barça que no pierde ningún partido. Vale, el Barça de los invencibles. La Supercopa de España perdemos la final contra el Madrid 2-1. La Copa del Rey, pues no sé ni dónde perdimos. Y en la Champions, pues nada, gana el City 3-1. Podría haber sido una final contra el City muy bonita, pero nada, troleada por un partido 4-0 de simulación que nadie entiende. Con un equipo infinitamente mejor, todos prácticamente 90 de media. Y aún así, pues el juego decide que no, chicos. Así que, bueno, vamos a ver estadísticas de esta última temporada. 26 goles de Lucas Romero, ha llegado hasta 94, 20 goles de Wahi, 16 de Noboa, brutal, Soriano llegando hasta 90 de media, Kovacevic 89, Valverde, pues fíjate, con 34 años 91, Jeremai, que estaba desde el principio de la serie, ha llegado hasta 87, Burlamaki hasta 83, por aquí también pues Mella, fíjate, hasta 86... Bueno, la verdad que serie brutal, serie que me ha gustado mucho, serie con la que ha venido muchísima gente al canal... Mod increíble de primera ref. Ya sabéis que tenéis el vídeo en el canal por si queréis jugar vosotros también con estos equipos de primera ref. Si jugáis en ordenador, podéis poner este mod para disfrutarlo. Tenéis el vídeo en el canal, buscarlo y lo tenéis también en la descripción de los vídeos. Así que nada, chicos, me sabe mal. Terminamos con un adaplete. Terminamos con este Depor ya. Sinceramente, no tengo más ganas de jugar. O sea, después de todo lo que ha pasado con la Champions, es imposible, no hay más. Así que... hasta aquí este reconstruyendo al Depor y próximamente empezaremos la nueva serie en el canal, que espero que también os guste muchísimo y que la apoyéis igual que este Depor. Mil gracias a toda la gente que habéis seguido esta serie, mil gracias a toda la gente del Depor que ha venido para seguir esta serie. Quizás en un futuro hagamos con más equipos de primera ref, cositas. Y nada, chicos, espero os haya gustado muchísimo y bueno, lo siento, pero no he podido hacer más, chicos, para ganar la Champions. No he podido hacer nada más, así que nos vemos en la próxima.